el tiempo inmediatamente después del impacto de una ruptura, y el momento de una loca obsesión son impulsados por el desbordamiento de los químicos del estrés liberados por tu cerebro en respuesta a lo que te está sucediendo. Este es un momento incontrolable. La química de la ruptura es la química de la locura. Modifica tus emociones descontroladas con estas 10 formas de superar una ruptura. 1. Aléjate de tu ex. No contactes a tu ex ni trates de recuperar la relación. ¿Por qué no? Porque no puedes convencer a alguien de que te ame. Se necesitan dos para iniciar o reavivar un romance. Recuerda que tu comportamiento, lo que sea que hagas, no va a hacer magia con tu ex, y milagrosamente hará que cambie de opinión. 2. Escribe una lista de errores de tu ex, haz una lista de todo lo que puedas pensar que tu ex hizo para lastimar tus sentimientos. Escribe cada pequeña cosa, no te detengas. Por encima de todo, no le pongas excusas. Sé real. Exactamente como te decepcionó tu ex. Por ejemplo, miraba a otras mujeres cuando estaban juntos, ella no quería que la llamaras mi novia, etc. 3. Otra de las formas de superar una ruptura es comer alimentos con serotonina. El proceso de recuperación de la ruptura puede ser apoyado o atrofiado por los alimentos que consumes. En pocas palabras, cuando tus niveles de serotonina son bajos, sientes más depresión y cuando están altos, estás más feliz. Para aumentar tus niveles de serotonina, come plátanos, leche, yogur, queso, huevos, nueces y frijoles. 4. Mezcla y cambia tu entorno. Puedes minimizar el dolor emocional de una ruptura cambiando tu entorno. Independientemente de si tu hogar te recuerda a tu ex, intenta mover los muebles a un lugar que sea diferente. Pon un pedazo de tela de colores sobre una silla vieja. Reorganiza algo en la cocina, baño y oficina. 5. Medita durante 15 minutos. Practica la forma de desconectarte de tus pensamientos. La relajación profunda y la meditación permiten que tu sistema nervioso se calme. ¿No sabes meditar? Programa del temporizador por 15 minutos y simplemente siéntate en silencio. Date cuenta si puedes sentir que tu cuerpo se desplaza hacia abajo a medida que pasa el tiempo. 6. Piensa en tu ex de forma negativa, imagina cómo otras personas serían rechazadas por tu ex. Olvídate de los rasgos que las personas pueden tener. Todos tenemos algún rasgo malo u otro. Imagina a tu ex en una situación de noviazgo con sus errores y defectos. 7. Elimina toda su ropa, u otros recordatorios físicos de tu ex, simplemente empaca todo y sácalo de tu espacio vital, no debes tener recordatorios cerca de ti. Deja que un amigo se quede con la bolsa si no puedes dejar ir las cosas. Saca todo de tu ex de tu espacio. 8. Castígalo muy duro, en tus pensamientos. Imagina que tu ex paga el precio por tu ruptura y por toda tu angustia. Imagina a tu ex desnudo en la calle pasando vergüenza después de una borrachera. Imagina a tu ex tras las rejas luego de una juerga descontrolada, ansiando la libertad. 9. Tome algún suplemento. Si tienes problemas para dormir durante este tiempo, puedes intentar tomar un Benadryl. Si bien el Benadryl normalmente solo debe tomarse para las alergias, también es una ayuda para dormir relativamente inofensiva. Alternativamente, planea pedirle a tu médico un antidepresivo o una ayuda para dormir. Haz clic ahora mismo al enlace de aquí abajo para ver detalles revelados sobre cómo realmente puedes superar una ruptura, y mucho más, sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora y disfruta de esta única oportunidad. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias.